Y ahora establecemos un contacto informativo con Jocelyn Barrios. Ella se encuentra en el nuevo circo de Caracas y nos trae información sobre la activación de la emergencia de la misión Nevado. Jocelyn, buenas tardes, coméntanos. Así es, feliz tarde, los saludo porque nosotros nos encontramos en la activación de emergencia de Misión Nevado, pero de inmediato conversaremos con la presidenta de Misión Nevado, Maigualida Vargas, para que nos amplíe la información. Maigualida, un gusto saludarte. Es importante mencionar de qué horario hasta qué horario se atienden las emergencias de los caninos y felinos y cómo ha sido este proceso, esta activación y qué con ella trae y cómo son las atenciones de los doctores veterinarios acá. Bueno, nosotros durante toda la época decembrina, especialmente en las fechas de mayor impacto e incidencia de emergencias veterinarias con nuestros animales, hemos estado activos con las puertas de nuestro Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo abiertas a la atención de nuestros animales. Y recordemos que, bueno, durante la temporada decembrina son muchas las incidencias que se presentan producto de los efectos que tienen los fuegos pirotécnicos en nuestros animales, causan angustia, ansiedad, muchos de ellos sufren afectaciones de tipo cardíaco y nosotros, bueno, abiertos para poder brindar esa atención. El día 1 de enero también estuvimos prestando este servicio y toda esta semana hemos mantenido nuestra emergencia activa. A partir de tempranas horas de la mañana, las personas con sus animales llegan a este centro veterinario integral donde tenemos un área de triaje donde se van ordenando el tipo de emergencia y nuestro personal médico veterinario atento a la atención de ellos con diferentes métodos de diagnóstico, ecosonogramas, hematología. Estamos resolviendo cirugías de tipo tipo urgente que comprometen la vida del animal y bueno, todo esto con la intención, bueno, de seguir siendo parte de este sistema de protección social que incluye a toda la familia. Parte de ellos son nuestros animales de compañía y también requieren de protección. También es importante que, bueno, que podamos destacar la importancia de este servicio de emergencia. También tiene que ver con la dificultad de algunas familias de poder acceder a los altos costos especulativos en muchas ocasiones de la medicina veterinaria privada. Y es precisamente la Misión Nevado quien les ofrece la oportunidad de poder acceder a la salud de sus animales de compañía de forma completamente gratuita. Esta clase de servicios de emergencia y similares se prestan en otros estados del país. Más información de dónde estamos activos atendiendo a nuestros animalitos pueden conseguirlo en nuestras redes sociales donde hemos estado manteniendo informándonos, informando a todo el mundo sobre además esta dinámica que ha sido muy activa. Es importante llamar a la conciencia sobre la necesidad de la atención de nuestros animales. Todavía estamos en algunos días festivos para muchas familias. Importante que nuestros animales no deben quedar solos en casa, siempre debe quedar una persona responsable de la atención de nuestros animales. Cuando viajamos con ellos tenemos que estar muy pendientes de su hidratación, de su adecuada alimentación, no debe haber un cambio drástico en su alimentación porque eso puede causar afectaciones en su salud y por supuesto debemos vigilar muy de cerca cualquier cambio en la conducta de nuestros animales porque puede ser síntoma de que están ocurriendo algo. Reiteramos sobre todo la vigilancia de la alimentación de nuestros animales, una alta incidencia de problemas en el tracto digestivo de los animalitos que vienen a nuestra emergencia, producto de que se les suministran alimentos quizás propios de la temporada, pero que no son apropiados para ellos, o que pueden ser inclusive tóxicos, como las golosinas, los dulces, especialmente el chocolate, los frutos secos, no deben ser ingeridos. Lo mejor es mantener su dieta y mantener una alimentación balanceada de tipo adecuado para nuestros animales. Y bueno, nosotros seguimos abiertos aquí para poder, bueno, hacer nuestro máximo y amoroso esfuerzo de brindar salud a los peludos. La invitación sería también a todos aquellos médicos veterinarios y médicas veterinarias que quieren ser parte de esta labor amorosa de salvar vidas de animales, de apoyar a la familia venezolana, que las puertas de la Misión Nevado están abiertas para que puedan participar de forma permanente, de forma voluntaria en esta maravillosa labor. Son muchos los animales que necesitan la voluntad de nuestros profesionales de la medicina veterinaria que tienen alto nivel de conciencia, como los que forman parte aquí de la Misión Nevado. Y bueno,
asumir los grandes desafíos que nos presenta el 2023. Muchísimas gracias, gracias, Ma Igualidad. Bien, como escuchaban, eran declaraciones de la vocera principal de acá de Misión Nevada. Es importante destacar, como ella lo acaba de mencionar, es el cuidado, la protección y garantizarle los derechos a estos animalitos o animales que tenemos en casa, que son parte de la familia, parte de nosotros, que también nos brindan ese amor incondicional. Así como ellos son incondicionales con nosotros, nosotros debemos de ser incondicionales con ellos y brindarles esa gratitud de poder estar activos en su atención, en su también en su comida. No inventar, como ella casualmente lo acaba de mencionar, horas antes de la entrevista nosotras comentábamos que uno de los de las atenciones de emergencia fue una comida mal dada a uno de estos cachorros y lamentablemente este pequeño pudo perder su vida puesto a que no se les está dando la alimentación adecuada. Es importante entonces mantener sus controles veterinarios y también saber o guiarse, buscar cómo poderles dar estos alimentos a estos caninos y felinos. Es importante también destacar que acá en esta activación de emergencia solo se atienden emergencias de necesidad, emergencias que se están llegando porque es de urgencia, no atenciones para esos. Están las jornadas de esterilización y estas jornadas que se realizan en el Parque de los Cabos y también en la Plaza La Candelaria. Pero con esta información nosotros retornamos con ustedes. Adelante.